Será una broma, ¿verdad? Porque no te perdonaría haberme dejado sin vermú con lo a gusto que se estaba en la barra de la Alhambra. Hombre, ¿cuándo te he gastado yo una broma así? Yo es que no entiendo muy bien lo que dices. Sí, don Lotario, sí. Enriquito dice, y tú corrígeme si me equivoco, que esta noche, como por arte de magia, apareció un huésped en la habitación... En la número 5. Ha entrado sin que nadie la haya visto. ¿Y el sereno? El sereno se duerme todas las noches, no falla. Pero deja la puerta entreabierta para que entren los fijos. Pero estaba. Y el tío procuró no despertarle. Claro, no vio a nadie y se metió en la primera habitación que encontró vacía. Adelante. Buenos días. ¿Me hace el favor de enseñarme su documentación? Celestino Valcárcel Losada. ¿Por qué entró usted anoche en la fonda sin inscribirse? No había nadie. Pero alguien le abriría la puerta. Estaba abierta. Tenía mucho sueño y me metí en la primera habitación que vi sin maletas. ¿A qué hora llegó? A eso de las 3 de la madrugada. ¿En qué? En mi coche. Solo estaré 2 o 3 días. Puede cobrarse si es costumbre. No, déjelo, deje. Ya ajustaremos cuentas. Bueno, si no le molesta, mandaré una mujer para cambiar sus cosas a otra habitación. No, por favor. Le agradecería que no me cambiara. No sé, quizás sea una tontería, pero... me gusta esta habitación. Estoy dispuesto a pagar el doble. Pero déjeme aquí. ¿Ha estado usted otras veces en Tomelloso? Sí. Hace muchos años. ¿Te has fijado, Manuel, cómo se ha puesto cuando le ha dicho a Enriquito lo de cambiarle de habitación?
A mí me ha resultado un poco rarillo, ¿eh? ¿Tú qué piensas? No pienso, don Lotario. Siento. ¿No ha reparado usted en los nudillos tan gordos que tiene ese tal don Celestino? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Son monstruosos. Como de madera. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tío? ¿Qué nudillos? A lo mejor tiene otros así en el cerebro, apretándole los sesos. Yo qué sé. Te aseguro, Manuel, que no entiendo el galimatías que te traes con los nudillos. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Sí, es un tipo raro el tal Celestino. Mm-hmm.
Sí. Resulta que tiene un nicho comprado hace muchos años. Pero si no es del pueblo. ¿Qué quiere usted que le diga? Lo tiene y quería saber dónde estaba. ¿Usted le había visto alguna otra vez? No, según dicen lo compró alguien en su nombre hace más de 30 años. ¿Y le ha dicho algo? Bueno, me ha dado dinero para que le ponga flores en la tumba de la mujer de al lado. Cecilia González Armentería, conocida artísticamente por la Flor de Montmartre, muerta en Tomelloso el 15 de febrero de 1935. Apareció ahogada en su camerino del Teatro Cervantes. Bueno, aquello fue un misterio. Al parecer, mantenía relaciones con un negro de la orquesta. Claro. Nunca se supo bien lo que pasó. Ahora recuerdo la Flor de Montmartre, aquella animadora que vino hace muchos años con una orquesta de negros, efectivamente. Era guapísima. Ahí lo tienes. ¿Qué buscará este por aquí? No sé. Parece que va al Teatro Cervantes. Sí. ¿A quién esperará? Disimule, don Lotario, no vaya a ser que nos vea. No, hombre, no, hombre, no, así no. Esconda un poco la cara para que no le reconozca. Pues era el conserje. Vamos allá, Manuel. Espere un poco. Prisa se echa todo a perder. Tranquilidad, don Lotario. Usted tranquilo. Que si ese hombre descubre que lo vigilamos, no sabremos nunca de qué anda. Y que ya me están intrigando. No se ponga nervioso. Es que me tengo que ir, ¿sabe? Volveré esta tarde, gracias. A usted. Pues sí, me lo ha dicho Enriquito, que lo recuerda perfectamente. La Flor de Montmartre, siempre que actuaba en Tomelloso, se hospedaba en la habitación número 5 de la fonda. Claro. Pero si está muy claro, somos idiotas, don Lotario. Este tipo ha venido a recordar la fonda, el cementerio, las calles, el teatro. Porque esto era el Teatro Cervantes donde actuaba ella. Y los nudillos. ¿Otra vez lo de los nudillos gordos, Manuel? Sí, yo los he visto antes, seguro. ¿Pero dónde? A ver si el tal Celestino nos ha salido un romántico de esos que... Ahí lo tiene usted. Ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Eh?
María guapa, ¿qué fila le has dado a ese señor que acaba de entrar? La fila 5, pasillo. Me miró todo muy extraño, misterioso. Aquello me dejó completamente desconcertada. No es que haya dudado de él, pero estoy preocupada, no puedo evitarlo. Y ahora esta carta. No resisto esta inseguridad. Quiero saber, Víctor, ¿le has visto? Sí, hace unas 3 semanas. Le encontré paseando por el bosque. Me habló también de su trabajo. Le dije que si podía visitar su laboratorio. Y me contestó que no dejaría a nadie entrar allí. Eso me pareció muy extraño. ¿Qué vamos a hacer? Puede que esté enfermo. No te preocupes. Veré al doctor Wallman, el antiguo profesor de Henry en la facultad. Tal vez él nos diga algo sobre todo esto. Víctor, qué bueno eres. Sabes que por ti iría hasta el fin del mundo. Pero yo no te dejaría. Te quiero demasiado. Vamos. Quisiera creerlo. Por aquí. Descuida. Víctor. ¿Qué ocurre? Iré contigo. Pero Elisa, no estaría bien. Debo ir. Espera. Estoy muy preocupada. ¿Por qué dejó la universidad? Iba tan bien y estaba tan contento en su trabajo. Bueno, verá, sus investigaciones sobre el galvanismo químico y la electrobiología eran más avanzadas que nuestras teorías de la universidad. Habían alcanzado una fase importante. Iban siendo peligrosas. ¿Cambió como resultado de su trabajo? Sí, eso es. Su loca ambición de crear vida. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Cuéntenoslo todo, sea lo que sea. Los cadáveres que empleamos en nuestras salas de disección no eran bastante perfectos para sus experimentos. Necesitaba otros cadáveres y no le importaba demasiado dónde y cómo conseguirlos. Le dije que su pretensión no era lógica y dejó la universidad para trabajar libremente, buscando por ahí lo que necesitaba. Ya, cadáveres de animales. Bueno, ¿qué son las vidas de unos cuantos conejos? No entiende a lo que me refiero. Hay que destruirla y luego recrearla. Esa es su única obsesión. Dígame, ¿podríamos verle? No serán bien recibidos. ¿Y eso qué importa? Señor jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso. Siento de verdad haberle ganado otra vez la partida con esta manera tan incorrecta de quitarme de en medio. Pero espero de su influencia que me entierren junto a Cecilia, la flor de Montmartre, a la que maté hace 35 años con todo el dolor de mi alma.
Le pido que pongan una lápida en su nicho con esta inscripción. Aquí yace Cecilia González Armentería. Recuerdo de quien nunca la olvidó. Descanse en paz. Celestino Valcárcel. Vamos a avisar al juez. Ahora caigo. Cuando investigábamos la muerte de la flor de Montmartre, interrogamos a un joven forastero muy serio y con unos nudillos que se me quedaron grabados. Bueno, Manuel, toda la vida habrá románticos.